Good morning, everybody. So I'm starting the conference. Regarding yesterday's meeting, and I had a personal thing happening with my family. We had a little get together at a park, and I got to paint, and they got to go rafting. But in any case, today I'm getting ready to translate, so I'm going to go ahead and start the translation of yesterday's meeting as promised, and then I'll do the one for this morning. Both of them have very important data, so both of them are good to listen to. So let's go ahead and start. Good morning. Animo. Cheer up. Bueno, vamos a so today we're tratar going to be el tema dealing with the matter de of los aranceles a las the estructuras de acero, the tariffs to structural tomate, steel and to tomato, las medidas que the measures está tomando that the U.S. el gobierno de Estados Unidos has taken acerca de estos productos. Regarding these products. Ayer hablábamos de que yesterday we spoke about se trata de that it situaciones was, muy especiales that was special circumstances no that it was not una relación related estrecha to, that's con el tratado with, relating to the treaty decisión que habían and tomado the decision that, that de had been taken establecer aranceles regarding establishing tariffs por la cuestión migratoria, regarding the migration esto situation, era de otro orden, that this was in a efecto, different order and en in effect, de ayer, in, at yesterday's meeting, que tuvieron that was el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, foreign relations y and secretary of economy, and our representative in the U.S. regarding the tratado, matters for the treaty. Se aclaró eso. He cleared this up. Se well, it was cleared de manifiesto up. And they de did otra a, naturaleza. They manifested that it's a different matter. De, this, estos aranceles these, tariffs al acero y towards al tomate que se produce en nuestro país. Pero ellos van a explicarlo bien. And this will be explained well. Como es un tema because it is a matter that is very important para que se conozca so that it will be known todos by all nos volvamos expertos, that we will all become experts ese es el propósito, because that's the purpose no considerar not to consider que los temas políticos o económicos that, son matters that have to do with politics and economics are complex and can only be dealt with by specialists. Politics is, has to do with politicians, economy has to do with economists. But actually, economy and politics have to do with everyone. So therefore, we're going to teach you these matters. Apparently, seem complex, but they're not so much. Y, and todos, aprendamos. And we will all learn. Para eso también son and estas that's also what these conferences and these circular dialogues no are for. Somos we are not todólogos. Sabenlo todos. Know-it-alls. Este, siempre se aprende. There's always something to siempre learn. Está uno we're always in this learning. Entonces, things. Como vamos a destinar tiempo a esto, since we're going to yo prefiero
give some time to this. I'd rather abramos la ronda open the meeting with questions si and answers. Terminamos. And when we finish, preguntas y respuestas, deben haber algunos temas. There might be a few matters you're interested in. Este, que quieran, este, sí, saber that you might have questions that opinión. You want to know the answers to. Y luego, and then ya, after that, vamos we'll deal with este, a lo estructural, si les to the structural matter. Ya, se quedaría Marcelo. And then Marcelo, Graciela, y Jesús y and Jesús y Jesús and vamos deal with that. A empezar. So we're going to start. Empezamos por acá. We'll start on this side. La izquierda. On the left. Como dice usted, presidente, pues so, President, dos temas. Mr. President, as you said, presidente, ayer sobre esta carta que escribió el secretario Ursúa, queremos que usted le ponga nombres, Ursúa wrote, porque él volvió like to give us some names, a poner sobre la mesa, digamos, estas diferencias que tenía con su gobierno. Usted ha hablado siempre de transparencia y de que hay que hacer la vida pública cada vez más pública. And you said that y queremos que usted le ponga nombres, quiénes son estas personas a las que se refiere Ursúa, like que toman decisiones sin sustento, sin evidencia, sin el cuidado de los efectos, que hacen imposiciones de funcionarios, que son personajes influyentes, que motivan imposiciones. ¿Quiénes son, presidente? En un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar el país, transform the country, siempre there will existe always exist differences, discrepancias. Si se tratara if it was a matter of conservative governments de mantener el statu quo, to maintain the status quo, de no llevar a cabo to not cambios, take any changes in pues, effect, la vida then life sería muy plana, would be very plain. Nunca it would sucederían cosas. Not have never have anything así happening. Es la historia política de México. That's the history of en politics in Mexico. In the three transformations, muchos movimientos. There have been many movements. Inclusive las tres transformaciones including que se han llevado the a cabo, three transformations armada, have been done with the armed forces. Violencia. And there has been violence. Nosotros estamos llevando a cabo una we are taking forth a transformation de manera pacífica, in the peaceful violencia, way, without violence. La cuarta the fourth transformation. Pero eso no significa but this does not mean que no haya, movimientos, that there aren't any movements discrepancias, or discrepancies. Hay reajustes. There's readjustments. Nosotros estamos comprometidos we have committed ourselves to change. The political, this unpopular that politics that considero votó the people voted por nosotros, pero también for votó us, but also voted para que for us to se modificara modify la política the economic fracaso, politics, which was a failure that minoría, benefited a minority. And did not favor the people, dicho, as we've said before, and we will sustain. Pues es so, un proceso, so this is a process of a transformation. Hasta podríamos we could even say decir que se trata de una ruptura. That means some kind of a rupture. He dicho and I've said que no es un simple cambio de gobierno, that it's not es un cambio a simple change in government, entonces, it's a change in regimen. Pues, a que so this haya has to do with puntos de vista, different points of view, discrepancies, que, disagreements, este, se produzcan incluso enfrentamientos al interior sometimes gobierno, produce grupo, confrontations within the group. No tanto, sino diferencias. No, just differences. Ya, lo importante but the important thing es que is el gobierno that the continúa government continue su marcha on its course sin problema. Without a problem. Porque ya no somos nosotros. Because it is no longer us
that is important of the men and women, but it's a process of transformation, and it started moving. And before the end of this year, I've said, well, I want to have the foundation for the transformation, and we're in a hurry. And we are not going to go back. The changes are going forth. So it's better to become accustomed and understand the context and the circumstances of change that are going to continue, including there could even be other people quitting. I can just say, as an example, because it's important, that's why history is so important. If you just maintain all the proportions of a different time, of course. El presidente Juárez, but President Juárez, 14 años que gobernó, he governed 14 years muy difíciles, with very difficult circumstances. Peregrinar por el país, he had to do a pilgrimage through the whole country. Creo que and I believe he made about 30 changes en la Secretaría de Hacienda. In the Secretary of Hacienda. Cambió 30 veces. He changed 30 times de Secretaría de Hacienda. The Secretary of Hacienda. Francisco Villa fue 6 meses gobernador de Chihuahua. Was 6 months the governor of Chihuahua, and he did important things. En 6 meses. In 6 months. Uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco. He was one of the best governors that Tabasco's ever had. Francisco J. Mujica. Francisco J. Mujica. No era tabasqueño, era Michoacán. He was not from Tabasco, he was from Michoacán. Mexicano que más admiro. He's one of the most 10 meses de Mexicans that I most admire. Entonces, estamos en eso. So we're I'm dealing with las this diferencias with the differences. Conmigo, the difference was actually no with me. I'm not going to be. Culpa a otros, I'm not trying to point the finger at anybody else. Conmigo, y con otros, it was with me miembros del equipo, and with the other members of the team. Y la pregunta concreta sería de qué personajes influyentes habla Ursúa. Que motivaron o que motivan estas imposiciones y dice él so combatente conflicto de intereses. That were conflict of bueno, interest. Yo tuve diferencias con I had differences with him. Mucho, I esteem him very much, but we're in a process of transformation, nada, and we don't hide anything. Que salió del gobierno in the past they would say they left the government es que because of health reasons. Con no, he's a man with his own criteria. Tuvimos, and some other discrepancies, we had a development plan that was we didn't agree with. There was two versions. Y la versión and the version that quedó, that stayed es la versión is the version that I authorized, incluso, inclusively. Me tocó escribirla, I had to write it porque because había otra versión, there was a different version. Y sentí de que era, and I felt that it was continuismo. To continue. Continuism. No, era una concepción it was a concept todavía that en, was still in line la inercia with the inertia neoliberal of the neoliberal movement. Había que and it needed to be la you know, changed. So the development plan that was presented to Congress as president plan liberal de 1906 y el plan seccional del general Cárdenas so ahí ya no van
ustedes nada que tenga que ver con los términos propios de la política neoliberal. So you will no longer find terms that have to do with the neoliberal period and the new one, or that would encourage corruption or impunity. Se habla del saqueo a la nación. It speaks to the se habla de que looting of the nation. No vamos. And it talks about that we will not continue with privatization, among other things. En eso había diferencias. So that, that's where we had differences. And the other thing was discrepancies in the management with the financing of development. I asked Romo to help in the coordination para el funcionamiento de la banca de desarrollo for the financing of development banking. And there was no agreement in this. There was differences between them. Notorias. Entonces uno de los notorious. Que Romo. Sí. Yes, there was a problem. I'm sure with Romo, he was also mentioning. Eso era algo. That was something that was evidente, evident that they had differences. Y con otras áreas. And all rostro, other areas. Raquel Buenrostro. No, no, fíjense no, que no, not with Raquel Buenrostro. No, Raquel. Raquel. Tiene. Has. Discrepancias. Discrepancies. Que ella le toca aplicar la política de austeridad. Because she has to apply the. Imagínense. Se tomó la policy of austerity. And we took that decision to put her in no that and not to permit corruption in purchases of the government. So we took the decision centralizar las compras del gobierno to centralize the purchases of the government. De la Secretaría de Hacienda. Entonces, and so, ¿quién está ahí? So who's there? Raquel. Raquel. Que es una mujer that is extraordinaria, a woman honesta, that is extraordinary and honest, y que yo respaldo, and that I back, porque está sometida a fuertes presiones, because she's under porque pues era la compra de las medicinas, because it's like when they used to buy the medicine, estamos hablando de eso, like we're talking about la compra that, del papel, purchases la compra paper, de los alimentos, purchase of, la compra food, de los combustibles, or gas el gobierno en su conjunto, the government in conjunction, compra $1 billion de pesos buys al año. 1 billion pesos a year. Entonces, so therefore, di a conocer, I let them know, hace unos 8 días, about Zócalo, 8 days ago at the Zócalo, que llevamos de ahorros, that we've saved so far, y apenas va la mitad del año, and it's only half the year. 113 mil millones de pesos. We've saved 113,000 million pesos. Que se cumpla. And Raquel is in charge that we. Buenrostro. Raquel Buenrostro is in charge. Y la meta es ahorrarnos 200 mil millones de pesos. Is to save 200,000 million pesos. Entonces por eso. So therefore. A ella, to her pues, or for her. La ve. They see her con malos ojos, like porque to like their eyes because la que tiene la she's got the responsibility llevar a cabo las compras to make sure that the purchases y de establecer and to las establish the conditions para la contratación de servicios for contracting services. No lo pueden hacer. They cannot do it. Las dependencias, the, por ejemplo, the different companies cannot. El papel para los libros, for example, the paper for the books. No, estuvo a cargo. It was not being given to el responsable administrativo to the, de la Secretaría de Educación the Pública, Secretary of sino de the public, but el oficial mayor de Hacienda. It was given to Hacienda. Todo esto lo explico. And I'm explaining this. Se tengan todos los elementos. So you'll have all the entonces, data. No, so diferencias o no había not diferencias. A difference or differences with her. Con Raquel. Hubo diferencias. There were differences. Con
quien presentó su renuncia. With this other guy that Germán from the Social Security that also quit. Martínez. He also. Agradezco porque nos ayudó. I'm also thankful because he helped us a lot during his time. De manera libre. And also in a free way, he decided to Carlos. Quit as y Carlos did. Otras diferencias. And other differences. También se tuvieron con el SAT. Were with SAT. Con la directora del SAT. Or with the director of SAT. Y pueden haber otras, pero those were some of the things, nada, but there might be others, but nothing extraño. Nothing strange. No es para arreglarse las vestiduras. It's esto not es to así. Tear your clothes off. Porque los cambios van. It's just because the changes are going forward. No hay esa quietud. And it's maybe unsettling for them. No pasa nada. It's not that sense of quiet, of nothing happening, because there's a content. They want to continue with more of the same. But we're starting a new phase. Después de 36 años, after 36 years de la política económica of the political neoliberal politics, afortunadamente. Vamos bien. And fortunately, we're doing muy well buenos, in that. Servidores públicos we have gobierno. Very good public service. El relevo, and I. Pues fue natural. But I. This was natural. Es el subsecretario de Hacienda. He's a subsecretary of esto Hacienda. Ya se repitió. And this has been repeated. En el gobierno de la ciudad. In the governments of the cities. Cuando whenever fui jefe de gobierno. When I was the chief of the ahí government, Carlos, Carlos was there, decidió salirse, the one that decided to leave, para ir a la academia, to go to the academy, entró Gustavo Ponce, and then Gustavo Ponce came in. Lo que sabemos sobre Gustavo Ponce, entró Arturo, y él concluyó, incluso so he concluded, cuando yo ya no estaba, and then when I was no longer siguió, there, he continued Secretary of Finance, as Secretary of Finance. Y es una gente que le tengo confianza. And he is a person that I have a lot of confidence in. Está bien formado. He is well formed. Es profesional en economía. He's a professional in economy. Tiene experiencia. He's got experience. Es honesto. He's honest. Y tiene sensibilidad social. And he's got social sensibilities. Las cosas van so bien. Things are going well. Y tiene que ver mucho. It has to do a lot with el ambiente, with the atmósfera ambient, de libertad, atmosphere of liberty that we have en el país, in this country, gobierno. And in the government. Ya no es it is no longer que, like the same thing where they used to say, no puedes. You can't hablar, no puedes expresarte, or express no puedes protestar. Yourself or protest. No. No. Hay now there is debate al interior del gobierno. Regarding yo escucho within a todos. The government. I hear them all. Y concilio. And they reconcile. Y siempre me acuerdo. And I always remember de el mejor presidente, the best president que ha habido en la historia. That has presidente been Juárez, imagínese. ¿Cómo tenía él que conciliar? He used to have to reconcile. Decía como un foro. He used to say que los problemas se resolvían. That problems were resolved. Con apretones de manos. With handshakes. Y le contestaba Ocampo. Ocampo used to answer him. That se resolvían con apretones de pescuezos. That you could resolve problems by squeezing y el the presidente necks. Ahí. And so the president there en la conciliación was in the middle of that trying to reconcile that Prieto and Ocampo, and Ocampo y todos and all these guys retiraban la renuncia would keep throwing their y les decía de que, bueno, letters of resignation ministros de Hacienda and de so there relaciones was, de guerra relations, muchísimos Hacienda lots of them y Ocampo fue como dos o and tres Ocampo veces. Was there decía, two to three times Hacienda in different times. A veces, 6 meses. Sometimes he lasted 6 months.
¿Qué fue what happened el gobierno with de that Carranza? Government of Carranza? ¿Cuántos? How many secretarios de Hacienda? Secretary of Hacienda cada vez que hay un movimiento every time there was a de transformación, movement of transformation, cambios. Yo espero que no sean muchos. So I hope there's not many. Pero tampoco but however, va a ser este camisa de fuerza. Una de las I'm not going to keep them there by force. Es que I was saying in the morning that when se habló when they spoke de la renuncia, of the resignation, when he told me he was unhappy, me propuso he proposed to que me esperáramos that hasta we el sábado, wait till Saturday que él iba a and dar that a conocer su he would let them know at that time. And I told them, dejé libertad. I left them in liberty, no, and I said, la renuncia no la hagas pública. He says, y me dijo, I didn't say sábado, don't make it public. He says, pensando, well then, he said, well Saturday I'll do it. Thinking that, podía that you could generate un problema a problem with financing, de ajustes, with los adjustment mercados, in the markets dije, no, and all that. No. And I said, no. Parte del cambio es que también part of the change is that we're going to also act a different way. Los mercados, pues sí, the markets can, are sensible, nerviosos, sensitive, and they get nervous. Buscan confianza, and they're trying to find confidence. But there's also intelligence. O sea, saben, so they know. Los financieros, these financiers, they know. Tienen mucha información, they have lots of information. Se imagina uno, more than you can imagine. Entonces, no, no. So ¿cómo no, voy a estar? I'm not going to be una semana, a week nada más esperando a que llegue el sábado for Saturday para que demos so a conocer we can let people know una renuncia that somebody's quitting. Entonces el planteamiento fue ya. So I said no, do it now. Lo más pronto posible. The sooner the better. Let's go. ¿Y sí? And yes. Hubo algún ajuste there was adjustment en, en el movimiento de in the peso, pero movement peso está fortachón but in the movement of the money aguanta. But the peso is strong and it can handle se it recuperó, and it recovered se recuperando, and it continues to recover finanzas públicas sanas, because we have healthy public finances tenemos, because we have buena recaudación a good porque recovery. Hay un manejo de el presupuesto ordenado. The management of the budget that's orderly. No hay más gasto. There's no excessive expenses more than no what déficit. You take in. There's no deficit. No está creciendo la deuda. The debt is not growing. No hay inflación. There's no inflation. On the contrary, inflation has dropped. Entonces, so therefore, estamos bien. We're fine. Y, and continúan los programas the de bienestar. Programs for well-being continue. Entonces, podemos, so llevar a cabo la we can continue with the fourth transformation and we're doing very well. And I was saying que, yesterday precisely that, no habían that there was no sobresaltos, problemas mayores, any major problems, anything that caught my las attention, transformaciones, that, repito, que han habido, that so far the movement transformations have been vidas humanas, have helped esta es una human transformación lives. Muy profunda, this is a very igual profound que la transformation, igual que la reforma, and igual it's que la revolución, the same estamos as, logrando the sin violencia, revolution, but we're doing it de without violence, pacífica. In a peaceful way. Entonces, so therefore, bien, que we're doing fine. Hay, so yes, there are some debate, debates, pues esto es but con sustancial a la democracia. That's dealing with no democracy. A estar, polemizando. You can't, there's tenemos always going to be además, different points of views. And I've always said, mesmerado, I'm mesmerized en señalar de I've que been trying to signal out desde show siempre that it's always existe el pensamiento conservador existed en el país. This conservative thinking siempre in the country. Ni cuando not even when pasó lo del Cerro de las Campanas what happened with the
fill of their campaigns. Se expulsó a los extranjeros. And they threw out or estelar de la removed the foreigners. And it was a stellar moment. And they thought that the Conservative Party was had disappeared. Pues, no fue así. It was not that way. Se pensó de que ya they thought that no existía el partido they didn't exist anymore, this Conservative Party. De, that they had left predominio and their de ese pensamiento of that thinking, y de esa fuerza política. Or predominance pues no, of that thinking. Se mantuvo. No, but it maintained. Y tal luego llegó Porfirio Díaz. And then Porfirio Díaz came. Resucitó y and he resuscitated floreció y and it dominó. Flourished and it dominated. Luego vino la revolución. And then the revolution no, came. Este, la revolución. The revolution a arrancar. Took off. Pensamiento conservador, eso with a conservative siempre thinking, va a existir that will y qué always bien exist, and that's good. Porque pues eso es parte that's part of it, de la democracia, de la diversidad, de la pluralidad, de las libertades. Entonces nada más es and, tenerlo claro you just gotta be clear y no estar pensando and not be thinking de que that, pues es that it's la sociedad perfecta, a perfect society, que todos that everyone, pensamos de la misma manera, we all think the same way, y que hay un pensamiento único, and that ¿no? there's one thinking, no, acostumbrarnos, we need to become accustomed, que tiene que haber debate, y tiene there que has haber to be debate discrepancias, and discrepancies, nada más garantizar el derecho a disentir and you can only guarantee the right to dissent and liberties which are y no enojarnos sacred, and not get angry irnos acostumbrando become accustomed esto to va it, a pasar. That this will happen. Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez de Reporte Índigo. Insistir en esta renuncia del secretario Carlos Ursúa, si esto no contradice a su discurso de austeridad y de cero conflicto de interés a lo que él está denunciando, si no va en contra de la idea de la cuarta transformación, porque el pueblo no solo votó por usted, sino que también votó por un gabinete, y ver que este gabinete se está desintegrando, ¿qué mensaje le está mandando a la ciudadanía? Y si me puede asegurar que no va a haber desestabilización en los mercados ni fracturas en las finanzas. Will there be a problem with disintegration of pues es finances? Notorio. Yes, that's notorious. En internet. On the internet. Se informa. They inform you sobre eso. Regarding hay that que ver cómo está el peso. Like hay que the ver price of the peso. Están las like, variables macroeconómicas. Of macroeconomics. ¿Y la renuncia no contradice su discurso? No, de no, no, de, para nada. Interés, para nada. Nepotismo? No, al contrario. Es reafirmar no, de que van los cambios. That there's changes are going through. A pesar de las besides discrepancies con la, or with the diversidad, con diversity el derecho, and the right to a no estar de acuerdo. To entonces, disagree. The right to cambios van. And the changes will continue. Buenos días, Alberto Rodríguez, de CP Noticias. Pero bueno, en esta carta sí se habla de un conflicto de interés, que hay un colaborador del gobierno en franco conflicto de interés y es una denuncia hecha por una persona que es de su confianza. En este sentido, lo mínimo que se puede pensar es que existe corrupción de alguna persona del gobierno y eso ya está denunciado en una carta que salió ayer. ¿No tendría usted, por congruencia, que investigarlo y en su caso castigar este conflicto de interés que cuando menos es corrupción a lo más podría ser delito? No existe. Said, entonces no, está desmintiendo usted a Carlos Ursúa. No, es no, que él tiene su derecho no, de expresarse y de manifestarse, the right to pero no hay corrupción. ¿Pero ese señalamiento no le merece no usted corruption una investigación interna? No, no, no porque no existe. It does not exist. Ninguna prueba. There is no proof. Ningún hecho. There's hay no act. Diferencias. Yes, there are differences. Le hablaba yo. And I was speaking of lo de la banca de desarrollo. Regarding the development of pero the banks. Pero no hay
un crédito de la Banca de Desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar, a un funcionario. A ver, let's see. Para aclarar. Let's clear it up. Y esto ayuda mucho. And this will help you a lot. La banca de desarrollo en el periodo neoliberal se utilizaba para favorecer a los allegados al gobierno. To those that were close to the government. Una vez aquí hablé de que el crédito para la planta de polietileno en el gobierno de Calderón, que si ya estamos metidos en estas Honduras, matters, vamos a hablar let's go ahead con claridad. And clear it up. El crédito a Odebrecht, the credit for Odebrecht, se lo dio la banca de desarrollo given by the bank, the development bank, en el gobierno de Calderón. In the government of Calderón. Bueno, so there, el crédito, the credit, para la compra de las plantas de fertilizantes of the fertilizer plants, que vendió el señor Ancira, Ancira sold, también was fue un crédito de la banca de desarrollo was from the bank of the en el gobierno pasado. From the previous government. Eso these things ya no sucede. Will that happen anymore or do not happen anymore? En este gobierno ni sucederá. That used to happen and it won't happen anymore. ¿Qué otra cosa podría what other thing could he ser motivo de could corrupción be the motive for corruption or de nepotismo? Of nepotism. El que that se condonaran impuestos you would condone taxes, a empresas or that companies o would get, a personas cercanas or to people a los gobernantes that are near to the government, como sucedía like they used to do, as en los it gobiernos used to pasados happen with the previous governments. Como se padece a veces de amnesia as sometimes we have a problem with amnesia recordando. I have to remind you from time to time. Si mañana, maybe tomorrow. Recordamos. We will remember. ¿Cuánto se condonaba de impuestos? How much they used to condone in taxes or forgive do tax forgiveness. De mero arriba. To the very top. Que no pagaban. That never paid. Estamos hablando de miles de we're millones talking de about pesos. Eso se thousands terminó. Of millions of pesos. Entonces no existe this nada de eso. So none of that stuff exists. Sí. Yes. Habían there was problems en cuanto regarding a la concepción sobre el manejo de la banca de desarrollo. Regarding the money for development. Incluso de los nombramientos. Even the naming de el director de Nacional Financiera que finance company. Carlos no estaba de acuerdo that Carlos was not in agreement with, con ese nombramiento with that, naming. Pero de but ahí a que from there to, se dieran créditos to any kind of para credits beneficio de for benefiting empresas o de personas, companies ¿no? or people no nothing like that no es que habían diferencias there, yes there were differences of opinion. Pues no sé, eso se lo tendría que preguntar. You would have to ask him. ¿A usted nunca le mencionó que había algún funcionario he was en conflicto saying there was interno? Some kind of person. Las diferencias no, the differences were Alfonso Romo, with Alfonso Romo. Pero yo no veo que exista conflicto de interés. Conflict of respeto. Interest. But I do respect. Sí. If he esa fue if that una was, de sus inconformidades, if respeto one su of punto his, de vista. Inconformities. Yo, I respect his no lo comparto. Point of view, y but además, I don't agree with it. Pues yo estoy pendiente. But I'm de todos. Very attentive bueno, to everyone. De mi familia.
I'm even aware que of my family. No di a conocer un memorándum. Didn't I give a memorandum? En donde no se acepta where I said I would not accept influentialism, nepotism, corruption de familiares, of even family, de mi esposa, de even mis hijos, my wife, my children, porque because la gente the people votó por nosotros, voted for us, decidió and they a favor decided de nosotros, in favor of us, para que acabáramos con la corrupción. Ese es el mandato que tengo. That is the mandate that I have. Y lo voy a cumplir. And I will comply with it. Entonces, and so therefore, cero, zero tolerancia, tolerance, a la corrupción. For corruption. Imagínense que imagine a estas alturas termine yo at this time I would de tapadera, be covering something por alcahuete, like que pierda yo mi autoridad moral, que es lo que estimo más importante en mi vida. I would place in my moral authority, que por eso no han podido destruirme políticamente hablando. Never been able to destroy me politically speaking. Entonces, podrá ser they might have muy mi amigo, they might mi be compañero my friend, my de lucha close, de hace años that has been fighting for years with me. Un hijo, it could even be my son, mi esposa, or my wife, pero no, but no, I would not permitir permit it, la corrupción. Any corruption, no la voy a permitir. I will not permit it. Sea quien sea, no matter who it is. Entonces por eso, so therefore, pues tengo mi conciencia tranquila, my conscience is clear, salir a decir, I can say outright esto que estamos that, ahora that we are commenting now. ¿Se acuerdan la carta de remember renuncia the letter de that Germán Martínez wrote? Pues el destinatario, the person that was el Ursúa destined, that he was talking about was Ursúa. Y aquí son and here los destinatarios son otros, pero and es así esto. He's talking about somebody else. ¿Eh? But that's the way these things go. Romo y yo mismo. And me, he was angry estoy diciendo, both of us. Sí. ¿Qué pasa, pues? Well, que hay respeto. There's respect. Sí, yo respeto mucho a Carlos. I respect Carlos. Pero tenemos diferencias. But we have differences. O sea, tuvimos diferencias. We had differences. Les hablaba yo del plan de desarrollo. I would imagínense talk to lo que es the development plan. And imagine that they would present a plan to me, veo, and I look at it, y desde mi, and from my punto de vista, point of view, o sea, no reflejaba it did not el reflect cambio the changes. Era it como was, si lo hubiese hecho it was as if it would written by Meade, con todo Smith. Respeto. He says respectfully, he's cool. Que es tan buena persona. He's a very good person. La verdad. Lo digo truly, seriamente. I'm saying it seriously. Meade es una muy buena persona. Meade is a también, very cool person. And so is Carson. Pero lo que, pero tenemos but we have different concepciones distintas. Concepts. O sea, nosotros siempre we always nos cuestionamos. Question them. Siempre estuvimos en we contra de la política neoliberal. Against the neoliberal son proyectos politics distintos y these contrapuestos are different projects and their counterparts. Y no engañamos a nadie. And we do not lie to anyone. Ustedes ven so, mis textos, ven mis libros. If you see my text, you ahí look está at my books, everything's there. A la política neoliberal. Entonces, where yo no puedo I complained about the neoliberal politics. Aceptar. And I cannot accept nada que anything signifique that más would de lo mismo. More o sea, of no the puedo same aceptar algo en lo que no creo. I cannot accept something I do not believe in. Ni siquiera es un asunto it's not even a matter of técnico technical matters. Es un asunto it's a matter of que tiene que ver has to do with con el juicio práctico practical choices. ¿Cómo voy a yo a estar apostando a estas alturas betting on these at this time on things that will cause disaster? Voy a seguir like to continue con lo mismo that same stuff. Hay quienes those that defiendan ese dogma. Defend that dogma. Allá ellos. Let them do it. No.
No, lo que pasa es que no, hay una atmósfera, there's an atmosphere of a change. Pues, ¿qué pasa cuando se cae en la Unión Soviética? The Soviet Union falls. Imagínense que se forman that they, en esa they get informed manera de pensar in that way of thinking, con esas ideas. With those ideas. Pues es lo mismo. It's the same thing. Ya it no vamos a seguir it's not con la política neoliberal. Y no es fácil porque fueron 36 años. And it's not easy because it was 36 ¿Qué years. ¿Qué pasaba en el gobierno? What was happening in the government? Where was it from? Los servidores públicos. Where were the public servants? ¿De qué escuelas? From what schools? Todos. All of them. De escuelas. Were from schools. Que that defendían. Defended. Ese pensamiento. That type of thinking. Esa política económica. Economical hasta politics. Hace poco. Even recently, el Banco de México, con todo respeto a su autonomía, with all its respect to its autonomy, creo que de I believe siete, that out of seven vicegobernadores, governors, uno one era de la UNAM, was from y es UNAM, abogado, and he was an attorney. Uno, only one, seis, six de una de las escuelas más famosas were from one of the de los últimos tiempos. Y Hacienda, and Hacienda hundida, was llena full de profesionales of professionals de esas escuelas that came from those schools. Pues está bien. So yes, porque it's happened. Ellos estaban aplicando but una política. But they were applying a politic, foreign politics. La gente quiso un cambio. The people wanted a change. Y nosotros and we lo estamos llevando a cabo. Are taking it y on. Ya, pues, and now vamos it's, a que participen we want, otros profesionistas. Other professionals no solo to participate. Corriente, not just one movement or thinking. That's all that's happening. Hola, presidente. Una pregunta. Arturo Herrera llega a Hacienda. ¿Habrá cambios en lo que tiene que ver con la banca de desarrollo para que pueda trabajar? No va a haber ningún cambio. Continúa lo mismo. No, lo mismo. It'll continue the same. Sí, esto fue una discrepancia, ya lo expliqué. There was a discrepancy, I've already explained. Tiene que ver también con el carácter. It also has to do with the character. Cada quien tiene everyone has their own su carácter. Character. Yo celebro mucho eso. And I celebrate that very much. En Carlos. In Carlos. En Germán. In Germán. El decir no. To say no. Lo celebro. I celebrate. Porque cómo era antes. Because how was it before? Era siempre decir it sí. It was always saying yes. Sí, señor. Yes, sir. ¿Qué horas son? What time is it? Las que usted when, whatever time you sea, say señor. It is, sir. Las que usted quiera que sean. Or whatever time you want it to be, sir. Siempre es el sí, señor. Yes, sir. Yes, y el sir. Sí, 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 yes, sí. Yes, nadie. Yes. That's what they always said. Decía no. No one said no. Yo una de las cosas que me siento más orgulloso. One of the things I'm most proud of is that. Es que estaba en Tabasco. I was in Tabasco. 1983. Y and, una propuesta there de was democratizar a proposal al PRI. To democratize the PRI. Las indígenas. And I used to come, I came se, from working with the indigenous people. De que and they yo came podía to a conclusion that I could create a democracy in PRI. Entendí que eso era muy difícil. And I knew that would be very difficult. No, es muy difícil democratizar un partido de Estado. Very difficult to democratize a party of the esencia state. Es otra. Their essence is a entonces, different one. So, pero intentamos. But we intended. We tried. We tried to do it. Que los dirigentes de the los pueblos of the, se of, llamaban of the, comités of seccionales. The were be, would be, no were then called sectional committees.
sino que se eligiera en asamblea. Elected by assembly, not by the people. Un poco lo que había hecho. It was kind of like what Carlos Madrazo did. Quiso hacer. Or tried to do. Antes. Before. Cuando llegó a la presidencia. When he first went into his presidency. Qué bueno los resultados ya. Well, you know what the results are. Sabemos. Oiga, presidente. Pero no, es que es muy interesante. But no, it's very interesting. Let me comment. Entonces llegó el momento. So then there came a moment. Tardé 9 meses. Within a few nada months. Nada más. I lasted a porque few cuando months. Iba a la democratización. When I tried to democratize it. Pues dijeron. They said. Esto no se permite. No, we can't permit this. Esto no es así. This is not porque the way se empezaron a quejar los because they started to complain the principal parties and they blocked manifestaron and they manifested con el gobernador with the governor entonces, mi maestro González Pedrero González Pérez y para evitar el and in order to problema prevent the problem me ofreció he offered me ser oficial mayor de gobierno to become the major official of government del PRI for the PRI oficial mayor de gobierno official of government at that time y no acepté and I did not accept el nombramiento they gave me the name que tardé como and I 6 horas about 6 hours y presenté mi renuncia pública and I gave them my public public you know, when he quit his job publicly or resigned. And that's one of the things de orgullo, that fills me with pride no, the most to have said no a ser oficial mayor to be gobierno, a major official tiempos, in the government at that time y renunciar públicamente and, y salirme con and to come out mi with esposa, my wife con mi hijo pequeño, and my small child at that time. That were very difficult to the city of Mexico por mantener principios y hasta and to maintain my principles. And I even remember that difficult time. Le agradezco mucho but I am thankful que very me much distinga con este cargo. To be distinguished with this charge. Pero le presento mi renuncia but con carácter irrevocable porque siento que me aleja de mi propósito. And it doesn't serve my fundamental purpose. It goes against my principles, and I made it public. And it was a. Entonces, respeto mucho a la gente. I respect very much people that. ¿Qué? Haz eso. That do that. Es como al que le. Fabrica un delito like when they fabricate como los han fabricado a crime a mí. Like they've done to me y lo meten en la cárcel and they put him in jail estoy obligado a defenderlo porque me lo han hecho a mí yo I want to defend him because they've done it que to eso me. Es indebido esto que hicieron con los maestros de Oaxaca acusarlos de lavado de dinero y demás gente humilde and they would accuse humble people of money laundering someterlos in order to make them utilizan they utilized utilizan los instrumentos instruments que tiene el Estado of the state propósito. For those entonces, purposes en este caso yo so in this respeto case, mucho I la decisión que tomó this decision that Carlos la respeto no comparto I don't agree with it, but I don't agree with his point of view. Oiga, Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo alguna de sus obras prioritarias. Hay que recordar que Arturo Herrera había dicho, pues la refinería de Dos Bocas hay que pensarla más, tardarnos un poco más. ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga, no, presidente, no se puede? Lo va a convencer. Sí. He says, no, I'll convince him. Sí, fíjese que, no, because tengo manera. I have my ways tengo to argumentos. Convince him. I have... No. No. Es fácil de convencer it's easy to convince somebody that we need a refinery de Dos Bocas. From Dos Bocas. Not only because de la we depend on the purchasing of gas.
sino but also porque because tenemos we have que ser independientes to be independent. Para no estar a expensas de intereses hegemónicos. So that we won't be, la refinería de Dos Bocas no solo va a producir gasolina, nos va a permitir ser más libres y más independientes. Con la llegada de Arturo Herrera no se va a someter a ninguna revisión. No, sobre los programas ya están aprobados. No, it's already plan de desarrollo. It's there's a development plan aprobado. That's been approved. Por el poder legislativo. By the legislative powers. ¿Quieren saber hacia dónde they vamos? They want to know where we're going. Lean. Read it. El programa de desarrollo. Que por cierto, ahora, con más razón, that for more reason, lo vamos with more reason, a we are going to editar y lo vamos a distribuir. We're going to edit it and redistribute it, si se puede, casa por casa. If necessary or need be, house by house. Para que todos conozcan so that everyone will know cuál es what el proyecto the project is de nación. Of our nation. El nuevo proyecto de nación. The new nation's project. Porque algunos dicen project. Because some ya say no es it's neoliberalismo not y qué es ahora. So what is it now? ¿Qué es lo que se va? What is it? A llevar a la what are you going to call it? Pues no es nada más well, de acuñar. It's nothing just to coin el título. A title. Yo podría decir. I could call it libertad, justicia, liberty, justice, democracia, democracy, honestidad, honesty, soberanía, sovereignty. ¿Cómo lo resumo? How could I puedo decir put that all together? Progreso con justicia. I could say progress with justice. ¿Cuál es el modelo? What's the model? Crecimiento con bienestar. Growth with well-being. O sea, es cosa it's just a de buscar el título, it's ya no just es a mismo matter of finding a title, but y it's not the same. Lo conceptual, lo and the concept and the fundamental está en el documento, is in the document. En el plan de desarrollo. In the development plan. En este plan. Cambio de régimen, ¿cómo decirle a los empresarios, cómo decirle a los inversionistas que regiment, México es tierra fértil y que hay confianza para poder invertir saben en el país? Investors know that this is a, lo saben, son muy inteligentes. Fertile land. They know por eso, it. They're very intelligent. Están invirtiendo. That's why they're investing. Por eso, México. That's why Mexico tiene has la confianza the confidence de inversionistas extranjeros. Desde luego tiene la confianza de empresarios nacionales and national businesses or international. Ya, no quiero. I don't want to be doing propaganda. But before they called it publicidad propaganda. Publicity, they called it propaganda. Porque la propaganda because propaganda se suponía was que supposed tenía que ver más to con be las ideas, having to do more with ideas. And publicity had more to do with productos. Products. Bueno, well, propaganda, actually, publicidad. No quiero either one, propaganda or publicity. I don't want to keep repeating ser retórico, or be rhetorical. Mucho menos much less seguir la máxima, el consejo de Goebbels, and to, de to que not to una follow que se repite muchas Goebbels, veces puede convertir en verdad. That no if you repeat something over and over again, that is lie, that it can tanto, become untrue. But this is tanto. Not a lie, but I don't want to keep repeating pero myself. El peso, the weight nuestra moneda, of our money es the, la moneda que más se ha fortalecido is the monetary en todo este año is the money that has most increased related en to the mundo, dollar in the world. Me gustaría que I would like that all of a sudden se they informara would inform esto regarding that. Ayer se dieron a conocer yesterday they let los índices de inflación the indexes of inflation aparecieron they allá appeared, en la página yes, 29 in page 29 de la sección C, section C
De los periódicos. Of the periodicals. Muy poquito. Very little. En cambio. La rebelión. The, la policía federal. On the other hand, the rebellion of the police, the crisis in the cabinet. La crisis en el gobierno. The crisis in the government. Ocho columnas. They had lots of columns. Comentarios. Commentaries. Visto, I haven't even seen them, but I have to do it because that's my job. Están los periódicos. But the periodicals are full, I'm sure. Las columnas. And columns. Hagan el ejercicio. Why don't you do this exercise hoy. Today? Pongan en una get, mesa todos los get periódicos. On a table and put all the newspapers on it. Y cuenten las columnas. And count how many columns. Por eso había un there periodista. Are. There used to be this. Razos probably remembers extraordinary, an extraordinary writer, Rodolfo Fepeña, que tenía that had una columna, a column, y se llamaba, and it was called Contracolumna. Countercolumn. Por ese periodismo, pues, because of that type of. The pero, media that is practiced no hay, and was then being practiced. But there is no falta de información. A lack of information. Están muy bien informados. Yes, they are very well informed. And I'm explaining to you que no tuvimos que esperar al sábado. That we didn't have to wait till Saturday. No hubo necesidad del sabadazo. There was no need for a Saturday sí saben lo que es el sabadazo. You know what Saturday thing is, claro, right? Es que or a weekend uno thing. Da por entendido de que that's where you, se saben estas cosas, pero como uno, you know ahead. Pertenece but, a generaciones pasadas, but pues those were lo generations in the past. That's how we used to do it, or they did it. El otro día publiqué una foto. The other day I publicized Marcos, a photo Cárdenas, with Marcos, with Carlos Rosario, en Guadalupe de Tepeyac, hace 25 años. It was a 25-year-old sí. Picture. Después me and then later, I started to think, hace 25 años, 25 years ago, pues, muchos jóvenes que están saliendo lots of young people in the columns apenas were estaban just naciendo, being born 25 years ago. Entonces, so therefore, a veces, sometimes, es importante, it's important rescatar to rescue episodios, episodes from the past. Hay muchos jóvenes because a lot of young people pueden saber sobre they don't lo know que significó, regarding the meaning of what it meant el gobierno Salinas. In the government of Salinas. Si ya tiene tiempo, if it's been so long. Pero, however, si no se sabe, but if you don't know what cómo se tomaron las or how decisiones políticas the entonces, political decisions were done at that time, that you won't ahora. Understand what's happening now. Entonces, so therefore, cuando hablo de sabadazo, when es I speak que antes, of Saturday or weekend news, se utilizaba para it's they used to utilize it in order to put represalia to give somebody a problem. Fin de semana. They did it on the weekend. Que era like if they were going to put somebody in jail, they would entonces, put them on the weekend so that cuando menos se tenía que they estar would ahí, have to stay at least todo el fin de semana, the whole weekend. Si era la cárcel, like, o era like if it was jail or prison. So that's where sabadazo came in. That's where they. Es lo mismo como that's the same thing. Los mercados. Like in the market. El viernes. If you do something on Friday, tarde, in the 3 in the afternoon, and the market si closes, se da una and so noticia. You give bad news at that time, en la tarde del viernes, in the afternoon on Friday, sábado, or Saturday, da tiempo it gives time a que so that se estabilicen las so cosas. It can become stabilized. Pero ahora no. But not now. Hace falta eso. We don't need that. Actuar con imprudencia, pero we don't need to act no with imprudence, but la transparencia, we don't do ahora lo importante the Saturday thing es decir anymore. La verdad. Now we have transparency and we must que say the truth. That we need y hacer to la vida pública cada vez más pública. Make
public life every day more public. De acuerdo. Tienes tres. So three gracias, more. Buenos días a todos. Presidente, con base en todo lo que nos ha compartido so esta mañana, me gustaría saber si el nuevo secretario de Hacienda va a poder nombrar o renombrar a todos sus colaboradores. ¿Tiene ese margen de maniobra si lo tiene Arturo Herrera? Y si lo tenía Carlos Ursúa, ¿él nombró a todos sus colaboradores? Por eso habla de las imposiciones y el influyentismo. Eso por un lado. Por el otro, usted habla de que pudiera haber más renuncias. Habla incluso, utilizó el concepto de revolución, ¿no? Poniendo en reseñas históricas todos los cambios que hicieron Benito Juárez, en fin, Francisco, y todo esto. ¿Hay más renuncias? ¿Vienen más renuncias? ¿Ya se las presentaron? No, no me han presentado ninguna más, pero pueden venir. Es que así es esto. That's the way these things go. Este es un gobierno de mujeres y de hombres libres. It's a government of free men and women. Entonces, so therefore, de repente alguien all of a sudden, dice, no estoy de acuerdo. Someone says I'm not in agreement with this. Con el rumbo del gobierno. With the way the government is going. Or me cansé. Or I'm tired of it. O me están ofreciendo or they're offering otro cargo. A different type of job or duty. En la iniciativa privada. In the private sector. Y pueden seguirse but dando. They cambio. Could keep lo que sí making quiero changes. Dejar en claro but what I will make es very que clear no se va a mover is that we will not en nada move in any way la forma the form de hacer política the way that we do politics, y la decisión que tenemos and the decision de acabar that con we've la corrupción y con la impunidad with ending corruption y agrego and impunity. And I add to that que vamos that we will atender a todos, escuchar attend a todos, to everyone a respetar a todos, and pero listen la preferencia to everybody and, se le va listen a seguir dando but we will give preference siempre to, always to, a los necesitados to the most needy, a los pobres to the poor. Por el bien de todos, primero los pobres. Y en ese sentido, Herrera va a mantener a todo el equipo. Sí. So, sí. So in that case, porque son buenos servidores públicos. They're good public servants. Acerca de tu pregunta, and regarding ¿a quién your question, nombró Carlos? Pues a Arturo. So who did Carlos nombró? Name? He named Arturo. En el caso del SAT y por ejemplo, y en el caso del desarrollo. And he named subsecretaria de egresos. The subsecretary of income. En el caso del SAT, yo in propuse the case of a SAT, I, a Margarita. Proposed Margarita. Porque because es una mujer she is a very inteligente, intelligent woman. Honesta. Honest. Y es un área and que nos importa muchísimo. Area that's very important to us. Porque si algo había because if something happened era que se it was that concedían, it was privilegios they were giving fiscales. Privileges to fiscal privileges era, uno de los, that was one of the signos signs una de las expresiones or expressions más claras that was most clear y descaradas and de la corrupción very de flagrant in corruption the influentialism de los que no perdían ni siquiera su those didn't even lose their eso, respectability mañana, that's why voy a poner aquí en la pantalla, that's why tomorrow I'm going to put on este, this monitor de la condonación de impuestos, regarding parece the que condoning pasó de noche. Of taxes because it seemed like it happened este, overnight cuánto se condonaba how much they were condoning in taxes a muy pocos too very few of them. Esto, en otras partes, in other places, this would podría be, ser motivo de un escándalo, would be the motive for a scandal. De cómo of how se much obligaba they a todos obligated a pagar impuestos, everyone else to pay taxes. Menos except for a los potentados. These very powerful a los
influential people. Es un escándalo. It's a scandal. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. It doesn't happen anywhere else in the world. Entonces se terminó con esto. So we ended that. Y resulta que no se dio a conocer. That we didn't let anybody know enough. Entonces, por eso vamos a, so now we're going to repeat it. Y Arturo tiene toda la libertad, tiene toda mi confianza. Arturo is working his liberty and has all my confidence. Hacer su trabajo. To es do his muy job. Buen economista. He is a very good economist. Muy buen economista. A estudioso. Viene de una familia. He comes from a family forjada. That was forged. En el esfuerzo. In efforts. También progresista, su also familia. Progressive, his family. Su padre, his father, médico, was a doctor. Fue secretario de and salud. He was secretary of health. El gobierno de Hidalgo perdió in la vida. The government of Hidalgo and lost his life. En una avioneta. In an airplane. En un traslado a Huejutla. Where he was a la Huasteca. Traveling to más apartado. Oaxaca in a very mamá, remote area. Una mujer con convicciones. And now his mother is a woman with convictions. Sus hermanos. His brothers. Es egresado. He egressed de la Metropolitan, from the Metropolitan area. Es una muy buena universidad. It's a very good university. Y tiene maestría. And he has a master's en el Colegio de México. In the from the College of Mexico. Y está en trámite and he's su título de doctor in the progress of getting his doctorate. En Nueva York. Trabajó en el Banco Mundial antes. And he worked fue secretario de finanzas before, en el gobierno de la ciudad. As secretary of finance. Es una gente muy preparada. He's a very well prepared person. Y le tengo toda la confianza. And I have lots of confidence in him. En el mismo tema y en otro. Germán Martínez evaluó a Ursúa. Ursúa lo evaluó Ursúa? Usted. Al presidente de México le gusta que lo evalúe sí. Su propio gabinete. Do you like to be evaluated by your own cabinet? Sure. Además, yes, and by the people. No se enoja. I don't, no, you don't get mad. Yo quiero mandar obedeciendo. No, I se govern vale by que el gabinete obey. Evalúa al presidente. Sí, mire, sure, they can. The cabinet can. Este diario. Can evaluate están me evaluando. Daily. They evaluate ya, me here. A ver. Let's see. ¿A quién critican más? Who do they critique the most? ¿A quién han criticado? Who más? Have they criticized the most? De los últimos tiempos. Of the past times. Como presidente. As president. La exposición. Pero esto es. But this is. Consustancial a la democracia. Además, substantiated by democracy. Imagínese, vengo de la oposición. Imagine I come from the opposition. ¿Cuánto hemos resistido? How much have we resisted? ¿Cuántos ataques? How many attacks? Y decía un dirigente. And a director used to say. Panameño, from Panama. Puerto Rico. Se le debe. Que los panameños the one that, el dominio del canal de Panamá. Dominion of Panama Canal. Decía, he used to el say, que se aflige, that se afloja. Gets, what is it, worries, gets y además, loose. No tanto es. And it's not just so much afligirse para no aflojarse. You not get worried es so that you don't get ver loose. La vida. It's to look at alegría, life with happiness. Sin amarguras. Without y estar feliz, bitterness and to be happy. Al prójimo. And be happy to es serve your enorme. Fellow man. It's a great poder duty servir a los demás. To be able to help other people. Entonces, y no and also not to mentir, no robar, lie, not to steal, no traicionar al pueblo, not to be treacherous to the people. Se duerme and tranquilo. With that you can sleep well, sin ningún problema de conciencia. Without a problem of conscience. Y en otro tema nada más que también salió el día de ayer, la detención del abogado Juan Collado. Entiendo que pues es una acción de que a iniciativa de la Fiscalía General de la República, pero ¿qué información tienen ustedes, sobre todo por la cuestión del de lavado de dinero, si nos podría dar detalles por parte de lo que tiene la pues tengo la información que dio a conocer la Fiscalía General, acerca de que se trata de un
juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace 2 o 3 años. About 2 to 3 years ago. Y que estaba detenida o se reactivó. And that had been detained and was reactivated and came to the district attorney. And they proceeded. Eso es lo que sé. That's what I know. Se trata de un asunto, it deals with a matter de fraude, of fraud o algún delito de ese tipo. Some type of crime like that. Y les recuerdo también, and I remind you, que eso also, dicen los abogados, ya andamos en este territorio, hay que andar leyendo el artículo. Let's not read the article. Les recuerdo que la fiscalía es autónoma. Eso fue un cambio. También, that's also a change que pasó de noche. That happened overnight. Pero es un cambio de but fondo. A además, change from era the foundation. Una demanda. Also, it was a demand. Incluso de los conservadores. Of the conservatives. Porque querían tener un fiscal autónomo. They wanted to have someone that was a district attorney that was promoted, but they would continue with the same, lo de el Instituto de la Transparencia, like with the Institute of Transparency, autonomías ficticias that were fictitious, para seguir protegiendo, in order to continue to protect los grupos de intereses creados, interest groups. Entonces nosotros that were created, decidimos. So we decided to give autonomy. Apenas llegamos, as we started, autonomía, autonomy, la fiscalía, to the district cambio. Attorney. That's a change. Entonces, yo me enteré ayer, so yesterday I was informed de este tema, of this matter. Y recuerdo también, volviendo a la historia, and remembering again, hablaba yo de la democracia, regarding democracy. Fíjense, imagine this. José Vasconcelos. José Vasconcelos explica. Explained. El criollo. The Creole. Dices criollo. He was a Creole. Que la diferencia entre Madero y that the difference y Porfirio between Díaz. Madero and Porfirio Díaz. Dice, he said. Que Porfirio, Porfirio designaba. Used to designate por anticipado al que iba a ser in diputado, anticipation ser who was going to be the deputy senador. Or senator. Él hacía la lista. He would make the list. Y habían las llamadas and there was these palomas so-called mensajeras messenger que llevaban la lista a los hombres fuertes de los estados. They would take the messages to the people in charge of the states. Salían. Era un so they would, mero requisito, un trámite. It was a transmittal, en it cambio, was a requisite. But on Madero, the other change, Madero, on the se other side, Madero would find out through de the press había who had ganado won en un distrito. In a district. Y respetó and he respected hasta sus adversarios. Even his adversaries. Entonces, me gusta eso. So I like that. Que en el caso de la impartición de justicia, antes era el presidente y daba la orden al procurador. The president used to give the order. Hasta hace poco. To the attorney. Even up until recently. Le caían encima. And they would, if they wanted to do something to somebody, por decisión del presidente. Through the decision of the president. Ahora ya no es así. It's not like that anymore. Ahora es now la Fiscalía General. The district attorney y is yo lo separate. Que hago or attorney general is separate. Presunto delito, and when there's a presumptive crime, I sin just consignas. Give it to the attorney general without any conditions. Isabel.
Buenos días, señor presidente. Pues ya casi dijo todo. Ya estamos por terminar. Nada más, usted dijo dos cosas ayer, lo de la botella vieja que no tiene vino nuevo, y dijo que hay rechinidos. Entonces yo le preguntaría, ¿la edad de Ursúa tuvo que ver? ¿Se le están quedando viejitos sus colaboradores, señor? No, 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 no. Puro jovenazo. Mira, Isabel, lo de la edad. Regarding age, es más que nada un estado de ánimo. It's just a state of, a eso me refiero, cheer, un estado de ánimo. Or a state of, la gente mayor, que merece todo el respeto, older people está muy animada. Have a lot of, sí. Entonces, ambition, I guess? Y los jóvenes, and the young people, igual, are the same, o más. Hay mucho entusiasmo. There's a lot of enthusiasm. Hablo de vino nuevo, porque es otra política. Regarding the new wine, it's a different politics, and you can't meter vino nuevo en botellas viejas. The new politics or new wine in an old bottle, but that's biblical. Porque no es religioso, es la historia de la humanidad. It's not because I'm religious, it's because it's the story of humanity. No se puede. Because you can't llevar a cabo make a change una nueva política con los mismos esquemas with the same schemes de la política neoliberal tecnocrática from the technocratic neoliberal politics. It's changed completely and it hasn't been easy porque es un asunto de colonización of colonization mentally. Son 36 años. There's 36 years. Entonces, lleva tiempo. So cuando les hablaba de el plan de desarrollo, the development plan, de estas diferencias, of these differences, se pensaba que era hasta ilegal. They used to think that it was even illegal. Que yo hablara that I talk de saqueo, about looting, de minoría rapaz, of this minority that was raping the country in a development plan. How can you use these words? Eso no es un plan de desarrollo. That's not a development plan. ¿Por qué? Because había un esquema. There was a scheme. Ahora tengo que presentar el informe. Now I have to inform. Lo mismo. Of the same thing. No va a ser igual. But it's not going to be the same. Claro que vamos a presentar los anexos técnicos. We're going to present the technical differences and demonstrate todo lo que estamos diciendo, pero everything el texto, that we're saying. Lo voy a hacer, voy a escribir. But I will write it. Señor, y en cuanto a los rechinidos, podemos esperar despidos. Porque ya dijo que renuncias iba a haber, pero despidos. Are you going to be firing anybody? No. Me refiero que rechina, porque I was referring to rechinos. Creo que ya está like screeching. Una canción veracruzana. It was probably like this song that's from Veracruz. Y seguirá rechinando. That says they'll continue to screech. Porque tenemos el mandato de cambiar. The mandate to change. Tenemos la convicción. We have the conviction de que debe de haber that there needs un cambio to verdadero. Be a true change. Tenemos la voluntad we have de hacerlo. The wish to do so. Y tenemos el aplomo. And we have the power para llevarlo a cabo. To take it, move it forward. Es decir, or take la firmeza. Finalization and entonces, being aunque firm. Rechine. So even if it screeches, eso es todo. Eso es una expresión. Perfect grinds. Pueden haber discrepancias, there could be discrepancies, cuestionamientos, críticas, critiques. Pero la cuarta, but the fourth, va. Is moving va, forward. Va. Y vamos bien. Is vamos going bien. Forward. Ya and le estamos quitando well. Mucho tiempo. But we're taking away too much miren, time now. Pero por respeto. But due to respect for the secretaries, no
Marcelo ha hecho un trabajo extraordinario, an extraordinary job, de primera, first class, como secretario de Relaciones Exteriores, as a foreign relations officer, estoy, secretary. Pues, no. No. I don't know what they asked. I didn't hear it. Muy bien. He said things are going nos well. Ha representado he's con mucha dignidad. He's been representing Graciela, us with much dignity. Graciela, same way. Extraordinaria secretaria de economía. Jesús Seade. And Jesús Seade es un experto. Is an expert en esta materia. In no this hay matters. En otro gobierno. Not in another del government mundo, in this world. Quizá. Perhaps. Para no ser tan tajante. I don't know if I can. Un servidor público con tanta experiencia. We would have a public servant with as much experience in their sessions. Económicas y comerciales. Regarding economic and commercial entonces, matters such as Jesús. Son de primera. Entonces, so they're por first respeto class, a ellos, first rate. Ya me tengo que ir. So muchas gracias. Due to respect to them, adiós. I have to go now. Goodbye. So he says, we'll deal with all that stuff tomorrow. They never want to let him go. Okay. They won't let him go. He's got to go. Okay, so Mr. Abrad is on. He's saying hello to everybody. Nos pidió el señor presidente the president asked us to que preparáramos un informe, a paper of una explicación respecto a la naturaleza y alcances regarding the, del tema the reciente matter, de algunas disposiciones relativas al acero regarding y a the los tomates. With, solo decir, steel and tomatoes. Muy brevemente, porque ya el tiempo va en contra nuestra, que hay que tomar en cuenta en primer lugar que Estados Unidos es la economía más grande del mundo todavía. That, y México es el principal socio de los Estados Unidos. Dicho de otro modo, primary, tenemos una relación económica que es, podríamos calificar como de las más grandes del mundo, más intensas, pero también más grandes del mundo en volumen y complejidad entre dos países. Y por lo tanto, no es de extrañar que haya diferendos comerciales y económicos permanentemente. Course, es más, podría decir que los diferendos que tenemos con Estados Unidos, si bien son relevantes, por supuesto, califican a la relación como una relación muy buena en términos comerciales. Si ustedes lo comparan con los diferendos to, o procedimientos antidumping en Europa o en otras regiones. Very good. Le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Graciela Márquez, que va a explicar esto que acabo de sintetizar de esta forma. Y después, pues, si ustedes así lo desean, contestamos algunas de las preguntas que hubiese. Muy buenos días a todos. Sé que seguramente tienen agendas ya complicadas porque son 8:27 de la mañana. Trataré de ser sintética, aun cuando la intención del presidente al invitarnos esta mañana a dialogar con ustedes era precisamente aclarar algunos puntos que consideramos importantes por razones que señalaré a continuación. ¿Qué tienen que ver con los aranceles? Y tienen que ver con lo que ha pasado, ciertamente desde la llegada del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con un viraje de hacia una política más proteccionista. Y nosotros en este año en particular, pues nos hemos vuelto muy sensibles al tema. Pues porque ha estado recurrentemente el asunto, estuvo recurrentemente el asunto de los aranceles al acero y al aluminio, que todos llegamos a conocer de manera como la 232, ¿no? La 232, que era es una medida, de hecho está en vigor esa medida, pero que tanto México como Canadá alcanzaron ser excluidos de esos aranceles a los productos de acero y aluminio. Esa es por una parte. Y la otra es la amenaza que apareció el 30 de mayo, cuando el presidente Trump también
anunció su intención de poner un arancel progresivo, es decir, empezaría con 5%, iría avanzando a 10 hasta llegar a un límite máximo de 25% a todas las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Entonces, esto nos ha hecho estar muy sensibles al tema de aranceles, ¿no? Y además, pues, para en alguna forma, para suerte de todos nosotros, se ha incorporado en el lenguaje cotidiano pues el arancel, la disputa, y creo que por eso vale la pena hoy detenernos en lo que se anunció pasado. Lunes pasado, el Departamento de Comercio anunció que iniciaría un procedimiento o continuaría con un procedimiento en curso. Y esto en referencia a lo que dice el canciller. Esta relación tan compleja, tan amplia, de gran profundidad con los entre México y los Estados Unidos, hace que es de tal tamaño el intercambio comercial que hay mecanismos para solucionar algunas de las diferencias existentes. Y entre ellas están las investigaciones por prácticas comerciales desleales. Estas prácticas comerciales desleales las hacen cada pues Secretaría de Economía, Departamento de Comercio. Nosotros en la Secretaría de Economía tenemos la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que se encarga precisamente de eso. Si una empresa mexicana dice, yo me siento afectado porque llegan productos de país X, para no personalizar, del país X, y esos productos en ese país X se están vendiendo más caros de lo que lo quieren vender en el país. Es que están tratando de llegar al país con una práctica comercial desleal. Y se inicia una investigación. El lunes entonces, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anuncia el tema o hace público, porque nosotros ya lo sabíamos desde febrero, hace público que va a poner unos derechos de manera provisional a productos de acero estructural. ¿Qué quiere decir esto? Son vigas, tubos, viguetas y otros productos similares. Y se da a conocer. Coincidentemente ese día, por recomendación del trabajo de la UPSI, yo firmé tres, también la imposición de aranceles de parte de México a otros tres productos, unos venían de Rusia, unos venían de Brasil y unos de China. Eso no significa que estamos en guerra comercial ni con Rusia, ni con Brasil, ni con China, sino que las investigaciones de la Unidad de Prácticas Comerciales determinó que había daño y que teníamos que imponer unos aranceles para compensar eso que era una práctica desleal. Es lo mismo que está ocurriendo en este caso. En febrero se anunció el inicio de investigación. En este caso no es por vender más barato, sino por subvenciones, o nosotros lo conocemos mejor como subsidios. Que hay subsidios, está subsidiando esa producción, y al momento de llegar al mercado norteamericano, entonces va a tener va a ser más barato relativamente, pero de manera entonces el Departamento de Estado inicia una un procedimiento de investigación. Esto es habitual, entonces, como les decía. Nosotros tenemos contratado un despacho en los Estados Unidos para dar seguimiento a esto. La Secretaría de Hacienda tiene este despacho y le da seguimiento. De febrero a la fecha asistimos a audiencias, a reuniones, a aclaraciones, juntas, contestamos cuestionarios durante todos estos meses. En mi reunión bilateral con el secretario Ross durante el CEO Dialogue en Mérida, Yucatán, uno de los temas que toqué con él era el de la investigación en curso sobre acero estructural. Lo mismo ocurrió el día 30 de mayo, que me reuní con él en el día 3 de junio, disculpen, que me reuní con él en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Asimismo, en llamadas de trabajo que tenemos cotidianamente, tanto desde a nivel de los titulares, del secretario Ross y mi persona, también la subsecretaria
de Comercio Exterior se ha encargado de dar seguimiento y entra en comunicación con su contraparte en los Estados Unidos. Entonces, acero estructural no tiene nada que ver con 232. 232 está fundamentada en una legislación distinta donde se argumentaba que México atentaba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso lo resolvimos en mayo. Tampoco tiene nada que ver con la amenaza de aranceles a todas las exportaciones mexicanas. E insisto, los aranceles son de manera preliminar porque no ha terminado la investigación. Las empresas que están sujetas a esta investigación tendrán que dar más información, tendrán que ver si efectivamente lo que los Estados Unidos está considerando un subsidio inapropiado, eso no es. Y hay una ruta para ello. El 19 de noviembre, entonces, el Departamento de Comercio debe decir si hay o no este tipo de subvenciones. 19 de noviembre de este año. Pero ahí no termina la historia. El Departamento de Comercio dice, sí, hay unas subvenciones que el gobierno o los gobiernos otorgan a estas empresas y logran reducir sus costos. Ahí entra otra instancia, que es la Comisión de Comercio Internacional, conocida como la ITC, por sus siglas en inglés, y la ITC tiene 45 días para demostrar que los subsidios que ya aprobó, en el caso que lo probara el Departamento de Comercio, producen un daño a los productores en Estados Unidos. Esos 45 días se van a cumplir el 2 de enero del 2020. Entonces, estamos en una investigación en curso, hemos tomado cartas en el asunto, en términos legales, institucionales, de cabildeo, de acompañamiento, y lo seguiremos haciendo, porque es nuestro trabajo cotidiano, la Secretaría de Economía. Es nuestro trabajo cotidiano, al punto que ayer, por la noche, al estar preparando esta presentación, llegó otro inicio de investigación. Ahora se trata de los techos de PET, los techos, láminas de PET. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar todo el procedimiento. Y mañana, pasado mañana, la siguiente semana, en agosto, va a llegar otro y otro. Y es parte de esta intensa, compleja relación entre los dos países. Entonces, tengan la seguridad que la Secretaría de Economía tiene la información. Alguna de estas informaciones es confidencial. Yo, por ejemplo, he preferido no dar el nombre de las empresas, aunque no está publicado en el boletín de los Estados Unidos. Una de las empresas hoy tiene un desplegado, la Canacero ya se ayer sacó un boletín, pero nosotros estamos al tanto desde febrero, cuando iniciamos nuestras gestiones con nuestro despacho. Cuando tengan alguna duda, yo me pongo a su disposición para saber la unidad de prácticas comerciales internacionales, la subsecretaria de la Mora, y prácticamente es tan importante esto que nuestras reuniones de gabinete dentro de la secretaría es un tema que lleva el maestro Víctor, ya se me olvidó el apellido de Víctor, un gran colaborador nuestro, y Víctor Aguilar. Y cotidianamente nos informa. Y cotidianamente nosotros imponemos aranceles también. A textiles, a productos de acero. Es el cotidiano. Entonces, esa es una aclaración que creo que el presidente hizo muy bien en pedirnos para que distingamos, porque esto va a seguir pasando y que lo queremos distinguir de cuando es un asunto originado en la relación comercial per se y cuando tiene otras motivaciones más de corte proteccionista, más ligadas a un ciclo político en Estados Unidos que recién inicia, arrancó el presidente Trump su campaña. Y eso me permite, y voy a tratar ya de ser más sintética en el siguiente, me va a permitir pasar al tema de los tomates. Ahí nos tenemos que remontar, no a febrero de este año, nos tenemos que remontar a abril de 1996. En ese año, los tomateros de Florida y algunos otros de los Estados Unidos solicitaron una investigación antidumping, esto que les decía de que venden más barato en el mercado internacional que en el mercado doméstico, y el Departamento de Comercio inició
su investigación. Y sin embargo ahí la resolución preliminar era que sí había un margen de dumping. Pero lejos de avanzar, lo que lograron los tomateros en 1996, cuando había un presidente demócrata, el presidente Clinton, cuando se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio y había unos aires más hacia el libre comercio, se logró lograr alcanzar un acuerdo que se llama un acuerdo de suspensión. ¿De suspensión de qué? De la investigación. La investigación no había concluido. Entonces, lo que logran los tomateros es un acuerdo de suspensión de la investigación. Eso, ese acuerdo de suspensión de la investigación, logran las organizaciones de productores mexicanos volver a alcanzar la suspensión en el 2002, en el 2008 y en el 2013. ¿Sí? Entonces, por eso hemos venido desde el 96 a la fecha. Y en el 2017 inician de nuevo la negociación, pero ahí había cambiado el contexto político. Y en el 2017 inician de nuevo la intención de cambiar, de volver a tener la suspensión del acuerdo de investigación del 96. En el 2018 presentan propuestas de ver si llegan al acuerdo o no, pero finalmente en febrero de este año el Departamento de Comercio dice no, voy a continuar con la investigación, aquella suspendida en el 96, y en el 7 de mayo entra un arancel de nuevo provisional del 17.5% a las exportaciones. La demanda del 96 era diferente, hoy sigue siendo eso lo que recuperan. Sin embargo, hoy el ambiente político cambia. Hoy Florida es un estado clave para las elecciones, sobre todo las presidenciales, y hay un fuerte cabildeo y hay grupos interesados en satisfacer a los votantes del estado. Y este es un buen terreno para favorecer algún. Entonces se hace, se reactiva esta. Nosotros hemos acompañado a los tomateros. En marzo hicimos una conferencia cuando se anunció finalmente el reinicio de la negociación. El subsecretario Seade ha acompañado, ha estado muy de cerca con los tomateros, ha estado interactuando con las autoridades comerciales de los Estados Unidos, pero se ha llegado a posiciones muy intransigentes de parte del Departamento de Comercio. Y cuando digo posiciones muy intransigentes es que lo que se les está pidiendo a los tomateros es muy rígido, entre otras cosas, está una revisión del 100% a los embarques de tomate en frontera y un plazo de hasta 72 horas, entre otras cosas y otras, otras rigideces. Esta rigidez pues, demuestra que hay otras motivaciones. De nuevo, yo mencioné el caso en las mismas reuniones, en las mismas llamadas que tengo con el secretario Ross, excepto en Salvador, que fui a buscar una cita. Pero de ahí en más, en todas las reuniones y todas las llamadas que tengo, mencionamos todo, pues, todo lo que traemos en agenda en esta relación. Y el del tomate es otro. Dado el empantanamiento de las posiciones, el 20 de mayo pasado, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y el Consejo Nacional Agropecuario presentaron un amparo en la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos para protegerse de la medida de la imposición de los aranceles provisionales. Sin embargo, el 6 de junio de este año fue rechazado el amparo. Entonces había una posibilidad de una defensa legal y esa fue rechazada y entonces hemos seguido en que los tomateros presenten toda la evidencia para decir que no hay dumping y que será posible entonces llegar al acuerdo de suspensión. En la fecha para presentar la resolución, el término que tiene el Departamento de Comercio es el 19 de septiembre próximo. Y este viernes, el viernes 12, es la fecha límite para que los tomateros presenten información. Yo he pedido una llamada,
una vez más con el secretario Ross. Están en las oficinas poniéndose de acuerdo si es hoy en la tarde o mañana por la mañana para decir por qué la rigidez, cómo es que podemos ayudar a destrabar y alentar un acuerdo que lleve a lo que pues ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Y por qué es importante? La exportación de los tomates es el tercer producto agrícola de exportación de México, después de la cerveza y del aguacate. Uno de cada dos tomates que consumen en los Estados Unidos son de origen mexicano. Entonces, el pico de gallo sí es muy mexicano, o el guacamole que llega. Alcanza una cifra estimada de 2,000 millones de dólares, y el 95% del jitomate mexicano que se exporta encuentra su mercado en los Estados Unidos. ¿Y por qué esta enorme concentración? Pues es producto del éxito de los productores mexicanos. ¿Por qué es producto de este éxito? Porque lograron abastecer ese mercado con todas las variedades que ese mercado demandaba. Redondo, grande, rojito, perfecto para la hamburguesa, pequeñito, cherry para la ensalada, saladet, de todas las variedades en vaina, fuera de la vaina, con semilla, sin semilla, rojo, rosa, colorado, verde. Y entonces se fue especializando muchas de las áreas de producción en el país. Realmente son productos de exportación, nos importa mucho. No solamente en términos del esfuerzo productivo que se hizo para la diversificación dentro de la misma producción, sino también porque da empleo directo a más de 400,000 trabajadores agrícolas en 17 entidades federativas y tiene unos empleos indirectos que alcanzan el millón. Entonces sí importa, y por eso también no solamente estamos siguiendo la estrategia externa, ¿no? La de la negociación, las llamadas con Ross, el seguimiento de la secretaría, sino también la parte interna. Esta semana nos vamos a reunir a instancias canciller, conciliamos una reunión con el secretario Villalobos, de manera que es qué podemos hacer internamente con nuestros productores. Nuestros productores que están siendo acompañados en la negociación internacional, pero también los estamos acompañando internamente. De nuevo, esto lo hacemos con los tomateros y con todos los productores del país. Pero como ven, son dos procesos distintos unos de otros, y estos dos procesos a su vez son muy distintos de 232 y la amenaza de aranceles. Perdón por haberme tomado más tiempo, pero sí creemos que era importante estas aclaraciones. Estamos a sus órdenes, tenemos una presentación que después podremos compartir. Muchas gracias y buen día a todos. Sí. De dólares al año. En fin, son dos situaciones distintas, pero lo que no tienen claro. Pero yo le escucho, ¿eh? Lo que no tienen claro es cuál es la defensa tanto del acero como de los tomateros. Pues sí. Me extraña que no la tengan porque hablamos cotidianamente con ellos. Sí. A ver, el acero lo sacó muy puntual y me extraña mucho justamente porque el 4 de febrero estábamos con nuestro despacho en la defensa del sector. Creo que lo que quisieran a lo mejor sería que lo pusiéramos en los medios, pero muchas de estas son investigaciones en curso. Debemos ser muy cuidadosos. Y luego, justamente como es una investigación, si uno revela su estrategia, pierde parte de ello. ¿Qué fue lo que pasó en 232? En 232 todo el mundo me preguntaba, secretaria, ¿cuándo nos va a decir qué va a hacer en 232? Nunca. Porque
fue justamente lo que fuimos Because haciendo, fuimos construyendo la estrategia, la fuimos consultando, la fuimos midiendo, fuimos tocando las fibras de distintos lugares hasta que logramos que nuestra postura, nuestra digamos, alianza estratégica con Canadá diera resultado. Pero nunca la expresamos abiertamente. A veces la compartimos con algunos sectores clave. ¿Cuál es la estrategia? Lo que sí tiene que quedar claro, y no es que sea oculto ni mucho menos, lo que tiene que quedar claro es que estamos en el tema y que tenemos los instrumentos, el personal y la experiencia para desahogar estos temas. Sí, claro. Que tiene que ver con las minas, que es un tema muy recurrente por parte de Gobera, del presidente. ¿Habrá una idea de revisar la ley de minas y cómo va esta revisión que está haciendo la Secretaría respecto a 500 concesiones, o no, 5,000 concesiones, que no todas tendrían por qué cancelarse, pero sí un número importante de esas estaban a punto de finiquitar, y bueno, es un porcentaje también importante del Producto Interno Bruto lo que representa esta industria. ¿Cómo va esto? Pues va bien. Me gustaría hablar más de aranceles, pero voy a contestar la pregunta. La revisión era muy importante. Necesitábamos llegar y saber, las concesiones tienen una fecha de caducidad cuando se expiden originalmente, pero también si uno no paga los derechos que le dan el uso o el usufructo de la concesión, también se pierde después de determinado plazo. Ese trabajo, esa información no estaba sistematizada en la Secretaría. En junio pasado alcanzamos la sistematización, ya no tenemos rezago en la sistematización y podemos hoy tener datos más certeros para el diseño de política pública. Estamos preparando un documento para el presidente justamente para tener ya, con datos precisos, con la información, con la base de datos precisos, de qué concesiones vencieron por falta de pagos de derechos, cuáles tienen conflicto de estar en colindancias. En fin, tenemos ya toda la, dirían los economistas, toda la estadística descriptiva del tema. Entonces estamos ahí y ya muy pronto vamos a poder presentarle el informe al presidente. Muchas gracias. Yo creo que tomamos otras dos y ya, ¿no? Si les parece. No, yo tengo que decir. Pues puras mujeres hoy. No, aranceles, ¿no? Como quieran. Bueno, como quieran. Bueno, ya atrás, aunque no sean puras mujeres. Sí, dígame. ¿Algún impacto en los empleos, sobre todo en el acero, y de cuánto se estima que pueda ser este daño preliminar? Va a tener, si pasan de ser provisionales a definitivos, y si las empresas con el arancel pierden mercado en los Estados Unidos. Entonces tendríamos que ir distinguiendo, porque además los aranceles provisionales que ahora se pusieron no es el mismo. Se van de un rango de arancel muy, muy, muy pequeñito, de 0.1%, por ahí traigo el número, 0.1% hasta 74%. Es un rango bastante amplio a distintas empresas, distintos productos. Entonces sí tendríamos que hacer el estimado y ver cómo ese arancel les permite o no seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense. No, en cualquier caso, será una decisión de las empresas el reducir su producción, el mantenerla y decir la mantengo porque ya tengo un mercado, porque soy competitivo, ¿no? O porque me va a permitir vender más en México. No solamente el mercado exterior es el único, y no solo el de Estados Unidos es el único mercado. Sí, dígame. Gracias, Luciana, de Noticias MBS. Pero, ¿qué tan ciertas son estas acusaciones o abiertos temores del gobierno del vecino país del norte y en particular de su Secretaría de Comercio al respecto del subsidio? ¿Es de carácter estatal, municipal, federal? ¿De qué estamos hablando en este terreno, secretario? Estamos hablando de algunas prácticas que nosotros, justamente parte de nuestro trabajo en el caso de aceros estructurales, es desvirtuar los programas de...
¿cómo se califica a los programas de apoyo? Por ejemplo, están cuestionados el IMEX, ¿no? Que es esta, este programa ya de larga data en la Secretaría. Está cuestionada la depreciación acelerada, ¿no? Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es decir no, ¿por qué esto no es violatorio? Y nosotros presentamos el estudio y hacemos por qué no es violatorio. Nosotros presentamos los argumentos serán tomados en cuenta y podrán respondernos y ahí estaremos en ida y vuelta. Pero también, dadas estas esta recurrencia, también en la Secretaría nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión de todos los programas de apoyo y hacer que todos ellos estén en cumplimiento y que sean muy transparentes de esto no es dumping, esto no es subvención, más bien no dumping, sino esto no es subvención. Entonces hemos querido rediseñar para tener más fuerza a la hora que estamos argumentando, ¿no? Entonces, esos son, digamos, dos de los que ahora recuerdo, depreciación acelerada y IMEX, pero también tenemos los argumentos para decir por qué esos programas de apoyo no lo son. Pero podría salir un programa de apoyo estatal. Entonces ahí lo tenemos que ir a revisar, consultar con las autoridades correspondientes y ver. Por eso también es muy importante que la Secretaría de Economía esté coordinada con programas de estímulos a la inversión, programas de estímulos a las empresas, la llegada de empresas extranjeras, por ejemplo, que a veces los estados, pues te dicen, yo te doy el terreno, pues yo te doy el terreno más, le copeteo. Bueno, a veces eso tenemos que ser cuidadosos, que esté en regla, en orden, con los tratados internacionales. Una más, y de verdad nos tenemos que ir. Una disculpa. Sí. Marcelo, por supuesto. Jocelyn Gutiérrez de Politico.mx. Secretario, para preguntarle qué tanto se está usando este recurso políticamente hablando de imposición de aranceles y si podemos esperar que pues esta medida aumente. Siempre hay una representación de intereses porque evidentemente los promoventes, y así está establecido en el sistema de comercio. Tú presentas una denuncia antidumping, se tiene que investigar, puede se puede recurrir, etcétera, etcétera. Entonces es evidente que en el caso del acero, pues, algunos competidores en Estados Unidos hizo daño a alguna presencia de las empresas mexicanas y entonces promovieron esto. Pero no veo, y en el caso del tomate es diferente, en el caso del tomate sí se ve claramente una promoción, especialmente en el estado de Florida, como ya lo explicó la doctora Márquez. Vamos a usar todos los instrumentos que la ley nos da en ambos casos, aquí se explicó, para defender los intereses legítimos de los productores o de las empresas. Ahora, no esperamos en el corto plazo decisiones políticas de tipo general, que esa es otra cosa distinta, que es como si México de pronto resolviese imponer una tarifa a todos los productos de un país respecto a nuestras importaciones, o lo que vimos hace unas semanas o un mes respecto a la posibilidad de tarifas a todo el comercio entre México y Estados Unidos. Si tu pregunta es esa, no estamos esperando que eso ocurra. Gracias a todos. Sobre la misma línea, secretaria, si nos podría hacer una mención rápida de qué aranceles ha impuesto últimamente México a Estados Unidos o a otros países. Tenemos algunas cuestiones en acero en particular. Y en general, si quieren, les saco un boletín hoy en la tarde exactamente de cuáles son. De verdad, muchas gracias. Y va a estar colgada la presentación en la página de la Secretaría. See you later. I'm doing the next one.